Para mí, la Amazonía es mi fuente de inspiración. Yo le agradezco mucho a ese lugar, le agradezco mucho a la gente con la que conviví en ese lugar, porque me dio todo de lo que yo puedo hablar. Qué locura, ardiendo el sol, bravura, y una bandada de loras en las alturas. Yo crezco en la Amazonía, en un pueblo que se llama Macas. Es un lugar muy poderoso y tuve unas experiencias muy sencillas, muy sencillas, pero en este entorno poderoso se convierten en experiencias que me marcan muchísimo, muy profundas en mi ser. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara o la cordillera. Lo que yo quiero decir con este primer disco, con este primer trabajo, es la síntesis de estas experiencias tan simples, pero que están rodeadas de este entorno tan poderoso. Un fuerte aplauso para recibir a Mateo Kikmar. Es chévere porque también lo que hacemos es un poco desbravar también la música, ¿no? La música ecuatoriana incluso, porque usamos muchos elementos de ella. Entonces ahora en la banda llevamos eso muchísimo más allá, al poder tener muchísimos sampleos y grabaciones que hicimos en la Amazonía, de ambientes, de pájaros, de un montón de cosas, de río fluyendo. La mecánica es esta. Hay una persona que hace claqueta, ¿sí? O sea, ahí dice tema uno, toma uno, ¿sí? Cierra claqueta, sale de escena y ya el momento es tuyo. Para mí es vital cuando estoy tratando de transmitir alguna idea o tratando de transmitir algún sonido específico, abrir los cuerpos para que entre más fácilmente. Y creo que eso pasó hoy. Vamos a juntar todo. Ahuyentar todo demonio de acá. Uno tiene que hacer en el escenario es estar totalmente presente y también estar totalmente transparente. La idea igual es en este viaje que tiene un inicio y un fin súper definido, es que la gente también pueda en cualquier punto del viaje meterse, no necesariamente desde el principio. Yo muy agradecida de que me hayan invitado a formar parte de esto, de conocer así de cerca. Amo este tipo de cosas, algo muy cercano con el artista, con muy poca gente. Caminamos camuflado de madera, cerca la ribera. Energéticamente, un poco el viaje que proponemos está ya consolidado y es como un círculo que se tiene que cerrar. Comienza y se tiene que cerrar en algún punto, no se puede quedar abierto. Fue rico porque estaba súper cercano y pude ver a mis amigos, a los músicos también disfrutando y entregando así todo. Nos hicieron volar sin alucinógenos. Agüita florida, cura ya la herida, el alma perdida de vuelta. Fue increíble tener por primera vez a la gente tan cerca y poder sentir la energía de todos en un solo lugar. Como poder capturar todo eso en pequeños segundos todo, me fascina la idea. Y nada, contentos de tocar aquí. Tocar con las luces en la cara y con la gente tan cerca y con la banda también tan cerca, todo tan íntimo, me parecía un reto, pero me parecía que justamente eso es lo que buscamos nosotros. Queremos tocar bien, queremos tocar limpio, queremos conectarnos entre nosotros y conectar con la gente, asiste una persona o 1,000 personas o 100,000 personas, pero que la música nos envuelva a todos. Gracias.